Los 29 Juegos Cabildo de Tenerife siguen reuniendo cada fin de semana a cientos de jóvenes alrededor de su deporte favorito. Hay hasta 27 modalidades deportivas a elegir en una competición que cuenta con el patrocinio de la Fundación DISA. Estamos hoy en el Francisco Peraza con 200 jugadores de ajedrez de la categoría infantil y cadete. En la segunda jornada y última jornada de esta categoría, donde se entregarán los premios a los niños campeones, el primero y segundo de ambas categorías. Cuenta con 15 minutos con 10 segundos de incremento por cada jugada, con lo que aproximadamente se hace una partida por 25 minutos cada jugador, en torno a 50 minutos, entre 50 minutos y una hora por cada partida. El sistema de puntuación es: si ganas la partida tendrías un punto, si haces tabla sería medio punto y si pierdes pues cero puntos. Un jugador que no llega a tiempo al tablero pierde la partida y su jugador tendría un punto. Jorge Gil, de la Escuela Santa Cruz Fundación Caja Canarias, se proclamó vencedor de la categoría infantil, seguido de Adrián Báez, de la Escuela de Guía de Isora, y de su compañero de equipo, Gabriel Pérez. En cadete, la victoria fue para el también jugador de la Escuela Santa Cruz Fundación Caja Canarias, Alberto Álvarez, seguido por su compañera Olga Guña Eva, con Carlos Colichón del Piratas La Orotava Puerto Cruz en tercera posición. Con el apoyo del Cabildo de Tenerife y de la Fundación DISA, los jóvenes pueden aprender y mejorar en este deporte dentro de los 29 Juegos Cabildo de Tenerife. El municipio de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, logró reunir a 700 personas por una buena causa. En una organización conjunta formada por el Tripto y el Ayuntamiento de Santa Úrsula, la carrera benéfica Todos con Liam logró superar las expectativas inicialmente marcadas. Toda la ayuda conseguida por los 700 corredores presentes va para Liam, un niño de 17 meses que sufre una de las denominadas enfermedades raras, en este caso la enfermedad Tay-Sachs. Bueno, pues hoy domingo, hace cosa de 2 meses, Fernando se presentó por el ayuntamiento, me comentó el caso de Liam, un niño con una de las denominadas enfermedades raras, Tay-Sachs, y me comentó el caso de hacer una prueba benéfica para recaudar fondos para un poco ayudarlo a que tuviera una mejor calidad de vida, y desde el ayuntamiento dijimos que sí, que adelante con la iniciativa y que encantado. Antes de la carrera hubo numerosas actividades, entre ellas la actuación de Amber Maene, de la Academia Jara Music Hall. El recorrido de 7,5 kilómetros discurre por un circuito al que hay que dar 3 vueltas y que atraviesa el casco de Santa Úrsula, circulando también paralelo a la autopista del norte. Para ayudar a la causa, todos somos Lía, tiene una enfermedad, estamos aquí todos para hacer lo único que podemos, ¿no? Es correr para ayudarle a él. Lo sabes, tienes el sentimiento a flor de piel todo el rato, porque no corres por ti, sino corres para ayudarle a él y que su vida pues mejore un poquito. Y si podemos dar un granito de arena para que se sienta mejor a él y todos los niños que están sufriendo, pues así va a ser. La verdad que ha sido todo un éxito. Nosotros esperamos participación porque a un acto benéfico siempre la gente se apunta.
pero no esperábamos tanto. Más un día que ha habido pruebas durante todo el fin de semana de montaña, que la gente está cansada, hay una romería aquí al lado de San Antonio, y aún así hemos conseguido más de 600 corredores, montón de gente con Dorsal Cero que también ha querido colaborar, y lo que hemos visto es que la gente está participando, que está contenta, que le ha gustado la iniciativa, y que, como se ve, pues ha sido todo un éxito y todo por Lien. La pugna por la victoria final fue emocionante, ya que hasta tres corredores llegaron juntos a la recta de meta. El primero en cruzarla fue Pablo Ojeda. Alejandro García, que había sido tercero la noche anterior en la carrera nocturna de Santiago del Teide, hizo segundo, y José Manuel González acabó tercero, todos con un crono de 22 minutos y 9 segundos. Vengo a la carrera para colaborar con mi granito de arena. Una carrera muy rápida, entramos los tres de mano porque lo hicimos así, íbamos los tres juntos y lo hicimos así. En féminas, la triatleta Raquel Arostegui se hizo con la victoria con un tiempo de 27:32, seguida de la corredora de montaña Davinia Luis, con Tamara Hernández completando el podio femenino. El tiempo era lo de menos para los 700 corredores. Lo importante era colaborar con una buena causa. Todos con Liam llenó de solidaridad las calles de Santa Úrsula. La playa de Martianes, en el turístico municipio del Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, cuenta con unas condiciones envidiables para la práctica del surf. Este lugar fue uno de los emplazamientos que allá por la década de los 50 vio a los primeros surfistas del archipiélago. El tiempo predominó durante todo el fin de semana para el buen desarrollo de la marea Surf Contest, y lo que es más importante en este deporte, las olas que rondaron el metro y medio de media hicieron que los más jóvenes se emplearan a fondo encima de sus tablas. Estamos hoy pues celebrando el torneo Marea Sur en el Puerto de la Cruz, patrocinado por Superbrands y con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. La verdad que estamos orgullosos de tener este campeonato en este municipio, y creemos que es una buena piedra de partida para cuando tengamos la playa en auténticas condiciones, tengamos campeonatos de esta envergadura y superiores también. La playa de Martianes es un lugar que se caracteriza por tener dos tipos de olas diferentes. La zona más cercana a los diques rompe una brecha a la que permite a los principiantes iniciarse en el surf en unas condiciones de mayor seguridad.
Estamos aquí en la playa Martianes, en Puerto La Cruz, en el campeonato La Marea, presentado por Superbrand. Como ven, hay mucho público, tenemos también muchos participantes. Al final hay más de 100 inscritos en las categorías desde sub-12 hasta sub-18. Tenemos, la verdad, que los mejores deportistas de Canarias han llegado de casi todas las islas. Ayer sábado se hicieron las primeras rondas de triales y cuartos de final, llegando incluso a semifinales en alguna categoría. Y hoy básicamente hoy domingo estamos desarrollando todo lo que son semifinales y finales en todas las categorías, tanto femeninas como masculinas. El sol nos está acompañando y creo que tendremos un gran nivel en las finales de hoy en todas las categorías. La Marea Surf School es la cuna de algunas jóvenes promesas del surf canario y viene desarrollando desde hace tiempo una importante labor de cantera. Bueno, pues otro año más, hemos estado en el campeonato de la Marea Surf Contest. Darle las gracias a todos nuestros patrocinadores y al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por su colaboración. Ha estado muy bien este año el campeonato por las condiciones que han habido. Hemos tenido unos días muy buenos, de olas buenas, sol, por el ambiente de la gente. Los esperamos para el próximo año aquí en el Puerto de la Cruz, en este evento que, bueno, cada año tiene más aceptación, vienen más niños y estamos otro año más. Un centenar de surfistas participaron en la Marea Surf Contest, divididos en 6 categorías. Los más pequeños estaban encuadrados en la categoría sub-12 mixto, donde el majorero Tim Elter fue el surfista con mejor puntuación. En el sub-14 femenino, Lucía Machado fue la mejor, mientras que en el mixto la lanzaroteña Finley Joe se llevó la primera posición. En sub-16, primer cajón del podio para Yael Peña. En sub-18 reinaron las mujeres, ambas tinerfeñas, con Marcela Machado primera en sub-18 femenino y Malte Mapes en mixto. La organización de esta competición sub-18 quiso también premiar a los 3 participantes más jóvenes. En la Marea Surf School y en esta competición, la Marea Surf Contest, los más jóvenes son precisamente los protagonistas encima de las olas. Hoy hablaremos del producto que se llama The Box, que viene siendo básicamente una mochila para transportar la comida. Y viene en dos formatos o dos tamaños, un tamaño que puede contener 2 tuppers más, siempre viene incluido también un mezclador con un compartimento también pastillero aparte para llevar pues vitaminas, lo que sea que hagan falta, y ese mezclador añadido. Y viene entonces en formato de 2 tuppers o de 4 tuppers, un poquito más grande de 4 tuppers. Y viene con bolsas térmicas también, que nos permite mantener la comida fría si estamos fuera durante todo el día, o para mantener básicamente la frescura de la comida. Y viene con más compartimentos o más espacio también para guardar pues lo que uno quiera, puede ser fruta, los cubiertos. Viene con varios compartimentos añadidos que nos permiten tener pues la comida de un día entero que pasamos fuera y transportarlo cómodamente. Tenemos todo tipo de suplementos variados para varios objetivos, varias personas, y nuestro horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo. Cada año la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, en el sur de Tenerife, organiza diferentes acontecimientos deportivos que logran atraer a participantes de diferentes puntos de la isla e incluso algunos extranjeros que eligen este municipio para pasar unas perfectas vacaciones. En esta ocasión, la Plaza de la Vigilia de Puerto Santiago reunió a 265 corredores para la disputa de la cuarta carrera nocturna de Santiago del Teide.
encontramos en la edición, otra edición más de la carrera solidaria de Santiago del Teide, esta carrera nocturna que cada año consigue tener más participantes y por lo tanto con un objetivo claro que es la solidaridad y ese banco de alimentos del Ayuntamiento de Santiago del Teide, que gracias a la Consejería de Deportes y esta buena organización de todo su equipo técnico conseguimos llegar a muchas más familias de nuestro municipio. Este año se ha batido también récord de no solo de participantes sino también de la solidaridad, donde hay muchos más kilos de comida para poder entregar a las familias del municipio, y es de agradecer a todas las personas que se han acercado aquí esta noche para colaborar con los vecinos de Santiago del Teide. Mucho ambiente se daba a la salida de la cuarta carrera nocturna de Santiago del Teide a las 7 en punto de la tarde. La carrera de 7 kilómetros y medio pasa por los núcleos urbanos de Puerto Santiago y Los Gigantes, con subidas y bajadas que sirven para endurecer el recorrido. Desde la campaña de Navidad, desde diciembre, se ha demostrado que nuestro municipio es muy solidario y humano. La verdad que darle las gracias a todas las áreas, han trabajado de forma transversal para que muchas familias que han estado en una situación y están pasando una situación un poco complicada, van a llegar estos alimentos a los hogares. Desde ayer hemos estado abriendo el almacén municipal donde están los alimentos, y la verdad que en un momento he sentido, se me ha puesto los pelos de punta, porque desde ayer muchas empresas, muchos hoteles, hemos recaudado muchos alimentos. Los corredores locales no solo eran mayoría, sino que además fueron los protagonistas desde el inicio, tirando de un grupo que ya en la primera subida comenzaría a partirse. Orgulloso también de la gran participación que existe de vecinos del municipio de Santiago del Teide en esta carrera, que cada vez aumenta el número de participantes del municipio, y por lo tanto es de orgullo y de satisfacción cada día encontrar en las pruebas deportivas, no solo del municipio, sino fuera también, gente y personas de Santiago del Teide. Por lo tanto, el orgullo es doble, y felicitarlos por ese esfuerzo que vienen realizando todo el año y desearles las gracias a ustedes por estar aquí hoy. En la cabeza de carrera, al paso por el ecuador del circuito, ya se vislumbra que el corredor del Estudio 54, Ruimán Martín, segundo una semana antes en montaña en la TNT de Tegueste, es el principal favorito para llevarse la victoria final. Su aparición en solitario en la Plaza de la Vigilia así lo confirma, batiendo además el récord anterior de la prueba, firmando un crono de 26 minutos y 10 segundos. Hubo que esperar un minuto para ver entrar al segundo clasificado, Jairo Pérez, mientras que Alejandro García obtuvo la tercera posición. Los tramos, pues bien, subida, bajada, poco con poco llaneo, bastante dura. Son 7 kilómetros y medio, bastante exigente. Y en principio, bien, hemos terminado un poquito justo, pero bien, estamos empezando la temporada también este año. Soy más de trail también, queda falta, pero contento, la verdad. Fantástico, la verdad que esto debería de fomentar todas las carreras que sean solidarias, que todas las carreras fueran solidarias, la verdad que es una cosa estupenda. Soy de Santiago del Teide, un poquito dura, la verdad, unos repechos bastante exigentes. Y bueno, en los llanos y en las subidas era donde más tiraba. Y en las bajadas, no sé por qué, pero técnicamente, será porque no tengo buena técnica bajando, perdía algunas posiciones. En Féminas, Isabela Esborinska, corredora polaca que trabaja en un complejo hotelero en el sur de la isla, se anotó la victoria con un tiempo de 37-28, seguida de Gabriela Rodríguez y Maxen Brey. Fui muy
bien. Muchas gracias por todo. Primera vez en Tenerife, pero me disfruta mucho. La organización de la cuarta carrera nocturna de Santiago del Teide entregó premios a las distintas categorías en función de su rango de edad y, como es habitual, premió también a los tres mejores corredores del municipio, tanto en hombres como en mujeres. Por último, invitó a corredores y acompañantes a participar en las rutas del almendro en flor que organizará próximamente el Ayuntamiento de Santiago del Teide y que son santo y seña del municipio.